Nos encontramos en la región Puuc de Yucatán. Esta región se caracteriza por ser un territorio delimitado por una serie de lomas y colinas que van alineadas en dirección noroeste-sureste, en la sección suroeste del estado. La región cuenta con gran cantidad de colinas, lomeríos y cerros, los más altos de no más de 210 metros sobre el nivel del mar. Desde la cima de los cerros podemos observar las planicies extensas y la selva caducifolia de Yucatán. La región Puuc cuenta con importantes centros ceremoniales como la zona arqueológica de Oxquintoc. Esta región igualmente cuenta con gran cantidad de cuevas kársticas que se han formado a través del tiempo al interior de las colinas y los cerros del Puuc. Las colinas y cuevas fueron consideradas en épocas prehispánicas como lugares sagrados y la morada de los dioses antiguos, los señores de la lluvia, la tierra y el inframundo. Los mayas recreaban aspectos de su cosmovisión, simbolizando en sus edificaciones los cerros sagrados Huitz y las cuevas como morada de los dioses. Los gobernantes mayas, desde sus templos sagrados, ejercían su soberanía y control político religioso. Nos encontramos ante una cueva en la cual en su entrada se han plantado matas de plátano. Con una entrada horizontal, esta cueva tiene un acceso que se puede lograr caminando, bajando una pequeña inclinación sobre el terreno. Podemos observar que en el techo y paredes de esta cueva se han formado caprichosas formaciones de piedra. Las goteras del techo de la cueva han formado pequeños gours o micro gours, ya que el agua acidificada de lluvia al caer va diluyendo gota por gota la roca y depositando capas de calcita cada vez que se filtra el subsuelo. Esta va moldeando a su paso caprichosas formaciones dentro de la cueva. Igualmente, pudimos observar esqueletos de aves y algunos restos de cerámicas rotas de los mayas. Ingresemos más adelante para ver qué podemos documentar en este lugar. Esta cueva cuenta con una sola cámara. Al final de la misma se encuentran pequeños espacios reducidos, tapados por los mayas. Hemos llegado a un lugar donde el espacio se reduce considerablemente y observamos unas piedras que fueron acomodadas por los mayas para cerrar y delimitar este espacio. Del otro lado, ingresando por este hueco o espacio, podemos observar que las piedras fueron acomodadas por los mayas. El motivo de por cual delimitaron y formaron este espacio cerrado es desconocido, pero tal vez tuvo algún contenido ritual que hoy ya ha sido saqueado. Es por esto que es importante respetar y preservar los sitios arqueológicos dentro de cuevas para su preservación y documentación. Si entran a una cueva, por favor no tomen ni extraigan nada del lugar. Proseguiremos por este reducido espacio para determinar a dónde lleva este pequeño pasaje. El pasaje solo bordea el espacio cerrado por los mayas y lleva de nuevo a la cámara principal, pasando justamente junto a un muro de piedras sueltas.
aquí podemos observar de una mejor perspectiva el tapeo con rocas sueltas que fueron acomodadas para delimitar el abrigo rocoso al final de la cueva. Muchas cuevas mayas, como esta, contienen acomodos artificiales a manera de construcciones, lo que nos habla del uso que se les daba a estos espacios subterráneos. Más adelante, dentro de la cueva, en la cámara principal, logré observar otros vestigios arqueológicos de piedra que llamaron mi atención. Se trata de dos piedras talladas o labradas. Una fue utilizada para moler algún tipo de material aún desconocido, mientras que la otra roca tallada fue utilizada para almacenar agua que gotea desde el techo de la cueva. El agua de las goteras de una cueva era considerada sagrada por los mayas antiguos, ya que esta, según las creencias mayas, proviene directamente de la casa del dios Chaac o de la lluvia. Era usada en ceremonias religiosas y se le conoce como Sujuijá, agua virgen o sagrada. Para ser considerada Sujuijá, esta debe contener las siguientes características: proceder de un lugar considerado sagrado, estar oculto ante los ojos de hombres y mujeres o personas en general, estar en un lugar alejado, totalmente oscuro, que no sea tocada por la luz solar. Examinando el sitio, nos hemos dado cuenta de la presencia de los murciélagos que habitan la cueva. Ellos viven y se ocultan en pequeñas cavidades que se forman al interior de la cueva, causadas por desplomes de roca que han formado estrechos pasajes o cuevas secundarias. En estos reducidos espacios habitan los murciélagos, conocidos en maya como Sotspec, murciélago cara de perro. Aquí podemos observar a uno en estado juvenil, que se muestra un poco inquieto ante nuestra luz artificial. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Se orientan en lugares de total oscuridad gracias a la ecolocalización. Son importantes dentro de los ecosistemas, ya que muchos son dispersores de semillas y polen de gran variedad de plantas. Otros comen insectos y se encargan de controlar su población. Es por esto que los murciélagos no deben ser molestados en su entorno natural. Thank you.